Danilo Carrera es uno de los protagonistas del nuevo melodrama de Rocío Ocampo junto a Ariadne Díaz y África Zabalas, quienes ayer dieron el primer claquetazo de esta historia. Canto, yo no había cantado nunca en mi vida y llegué a la primera clase y les dije, ¿saben qué? No tengan esperanzas conmigo, pero se trabaja y la mejoras y les va a gustar. Les digo con toda honestidad y con toda humildad que yo no me esperaba lo que conseguí. También tengo ya varios meses en clases y pues gracias a Dios tenía oído, tenía afinación, que no tenía idea de cómo cantar, pero se han conseguido cosas muy padres. Danilo, al igual que sus compañeras, se enfrenta al reto de cantar por primera vez, por lo que nos dijo qué tan difícil ha sido este reto para él. Yo no haría eso, si no canto no me dedicaría a la cantada. Es como, pues, hay gente que no actúa y se dedica a actuar, pues yo trato de hacer mi trabajo bien, trato de estudiar todas las noches, pues trato de hacer las cosas bien. O sea, si voy a hacer algo lo quiero hacer profesionalmente y quiero hacerlo bien. Danilo también reveló ser amigo de muchos gruperos, lo cual lo ayudó a darle más realismo a su personaje. En mi caso vi muchas entrevistas de Julión, pues yo conozco al Daz, hemos ido a comer, conozco a Larry Hernández, Gerardo Ortiz, Luis Coronel, todos los conocí en Univisión, el Gordo y la Flaca. Algunos puedo decir que tengo el privilegio de decir que son amigos míos, pero mi personaje está tan bien escrito que pues tal vez agarrar cositas de cada personaje, pero no, mi personaje ya estaba en el papel. Finalmente, ya que la historia habla sobre la migración en Estados Unidos, así opinó sobre los acontecimientos ocurridos en el país vecino. Yo creo que lo más importante, yo sí sé mucho de política, te lo puedo decir. Simplemente no me interesa comentar porque soy un actor y no un político. Lo que sí te puedo decir es que la persona que sea un representante de cualquier país, un representante de cualquier lugar, seas político, actor, empresario, lo que quieras ser, tienes que respetar al resto. Con imágenes de Giovanni Berrios para La Cuchara, informó Olga, la Chiqui Chavarría.